Hello, hello. Welcome to the class. Welcome, people. How's everything, Erika? Mr. Amaya, hello, welcome. Good evening. Good evening. Okay. Sorry, my question, Carlos, do you work for a radio or something? Because your voice is like a, like a disc jockey. Very nice. No. No, you don't, right? No. Okay, good. So welcome to a new unit. We're going to start with unit number three, right? And the name of the unit is communication at the workplace. How do you communicate with your coworkers, with your colleagues, right? That's it, right? Well, welcome to the class, well. Okay, let's begin immediately. Here's the PowerPoint presentation for tonight. Thank you, teacher. Good evening. Good evening. Okay, and ladies and gentlemen, welcome to English for Work, right, program. Today is February the 2nd, right? February the 8th. Sorry. February the 8th. And then we're going to learn today how to use could you, and would you mind? Could you and would you mind, right? Hey, Rosie, welcome. Welcome to the party. Welcome to the class, I mean. Thank Okay? you, teacher. Okay. Always happy, right? Ivan, Elmer, welcome to the class. Good evening. Okay, then let's go to the objective, right? Elmer, do me a favor, please. Would you like to read the objective, please, for the class of today? Just read the objective, right? Elmer, solo léanos el objetivo, yes, the objective, please. Elmer, can you hear me? Okay. So then, Danny, please, can you help me, Danny, reading the objective? Yes, teacher. Basic model three, ¿verdad? Yeah. How to use a call you? Want to? Sorry, excuse me. Maybe there is a wrong. Voy a dejar de compartir, Dani. Voy a compartir otra vez porque parece que no estamos en la misma página. Ok, ahí estamos. Okay. Con razón, Elmer, I no will sabía que be estaba hablando. I will be able. able to make polite request, ¿verdad? Requests, a request, Request petition or favors, right? at the WordPress. Thank you very much. A request is when you need a favor, when you need something and you ask another person. Cuando usted le pregunta a alguien si puede hacer algo por usted, right? Okay. Well, that is a request. But we're going to learn a little bit more about requests. Requests can be used in two ways. Can be used as a verb, and it could be used as a noun, right? Los requests o las peticiones o favores, si quieren decirlo así, cuando usted pide algo, cuando usted solicita un favor, que alguien le haga algo por usted, ¿no? Eso se llama request. And it could be used as a verb. Podemos usarlo en la forma de verbo o podemos usarlo en la forma de un nombre, ¿yes? For example, when I say they request new material every day, ellos solicitan, ellos piden nuevo material todos los días, right? They request. I request, you request, my friend requests, Joel requests, etc., etc., right? And then we use, in this case, when you are asking something politely, right? Cuando está pidiendo algo, amablemente.
¿Sí? Amablemente. Question. Use a request as a noun when something is asked for. ¿Ok? Y se usa como nombre cuando se pide algo en especial, ¿no? Una petición de algo. I need to make a request. Necesito hacer una petición. Notice that when we use request as a noun, we use the article a, right? Un. Necesito hacer una petición. Right? Other example could be for, there is a ah, yes, no. Sorry. Pensé que había un error aquí. No, está correcto. You can make other example. For example, I can say, the teacher requests the students to complete homework, right? To complete the homework assignment. The teacher requests. Or, let's say, for example, Rosie requested information yesterday, right? Other example could be Erika will request paper tomorrow, for example, right? And so request is used as a noun, as an action, right? Okay, but if I say my boss makes many requests to me, my boss makes many requests. Mi jefe me pide muchas cosas. My boss asks me many requests. Muchas peticiones, right? So when I say many, some, etc., etc., we're using requests as a noun, right? Any question, class? Any question so far? Okay. So let's begin with the attendant, please. Adelia? No, okay. Brian? Carlos Vega? Clarissa? Present teacher. Thank you, Danny. Okay. Present teacher. Thank you, Maribel. Present teacher. Thank you. Maribel, sorry, no pude mandarle el dato, se lo voy a mandar después de la clase. Va a disculpar que vine algo tarde a mi casa, por eso. Pero sí, ahí Okay, estamos gracias. pendientes. Estamos pendientes. Okay. Elmer. Elmer, tengo un mensaje acá. Aquí está Elmer, present teacher. Ah, tiene un problema con el micrófono, con razón, no contesta. No problem, pero espero que, bueno, voy a escribirle a Elmer, no sé, que no me escuche. Espero. Ok, thank you. Aquí le escribimos algo a Elmer. Good. Y ahí está presente. Ya le pusimos la asistencia, no, no hay problema. Ahí después arregle su problemita del micrófono. Ok, Erika. Presentación. Thank you, Guillermo. Iván. Iván. Me pareció ver a Iván. Iván, ¿me escucha, Iván? Por aquí estoy viendo su logo de gatito y perrito, ¿eh? Bueno, le voy a poner asistencia porque me imagino que se ha levantado, Iván. Cuando venga Iván, me le dicen ahí en el chat que Iván es el nombre ruso para Juan. Iván, right? Juan, en ruso. Y para decir Juana se dice Ivanka. Ivanka es Juana. E Iván es Juan, yes. Ok. Then, Jacqueline, please. Present. Thank you, Joel.
Present, teacher. Thank you, Carlos Amaya. Here. Thank you, Carla. Carla Beatriz. Kevin. Kevin. Giovanni. Alicia. Mirna. Estela. Present, teacher. Thank you. Rosie. Present, teacher. Thank you. Okay, I hope they incorporate later, right? Espero que se incorporen luego los compañeros. Solo déjenme ver en la... Yo no sé por qué está fallando algo. Quizás no me escuchen algunos. Veamos. Joel, Elmer, Iván, Dani, Jacqueline. Sí, bueno, estamos aquí los que estamos. Bien. Now, so this is the request. Now, let's go the use of could you and would you, right? So could you or could you? Could is the past tense of can. You can use can, for example, I can say, can you, right? And it's polite to make this can you, right? Si usted dice can you, es amable también. Pero could you es más amable todavía, ¿sí? Could you. Esa es una de las formas, right? It's one of the ways to start a request, right? El uso del cucho es una forma de comenzar una petición, un favor. Cuando usted quiere un favor de alguien, que alguien le, el teacher le ponga 10, por ejemplo. Este, puede usar un request, right? Puede usar un request. No, el 10 se lo ganan ustedes, ¿va? Bien, entonces se usa esta fórmula. Could you, plus the base form of the main verb, base form, right? No infinitive, no gerund, no ing. And any complement phrase, or cualquier frase que complementa la frase, right? Answers to requests with could you are not normally, yes, I could. Could you make me a favor? Yes, I could. Or no, I couldn't. No, incorrect, right? You cannot answer like that. Normalmente estas preguntas no se contestan con yes, I could, como, do you live in Cujucuyo? Yes, I do. No, I don't. Are you a student? Yes, I am. No, I'm not. Did you go to the party? Yes, I did. No, I didn't. Right? It's correct. But when you make question with could you, I repeat, it's not normal that you say, yes, I could, or no, I couldn't. No. The expected answer, right? Las respuestas que se esperan en este caso son actions that are requested. Si usted le piden que se mueva pues, o que traiga algo, pues usted dice, sí, lo voy a hacer. Voy a traer esto, voy a llevar aquello, te voy a hacer este favor, te voy a prestar lo otro, etcétera, etcétera, right? O simplemente una respuesta corta, como no problem, sure, it's okay, very good, of course, etcétera, etcétera, right? Here we have an example, right? Could you give me something for a call? Sure. Notice that is, could you give me something for a call? Yes, I could. No. No, no, no. Right? Is sure. No problem. Okay. Good. Nice. Etc. Etc. Right? Could you give him, puede darle a él alguna una pupusa, ¿verdad? Pupas. Could you give him some pupusas? No problem. Okay? Good. Tonight, we're going to learn how to make requests and two of the main ways to express these requests. Esta noche vamos a aprender cómo hacer peticiones, requests, o favores, si quieren decirlo así, ¿verdad? Amables, polite. Polite es, bueno, cuando la gente dice, él es político, quiere decir que es amable, ¿verdad? Le gusta el wiri wiri, hablar suavemente, ¿verdad? Y convencer a la gente, ¿sí? Que es lo que hacen los políticos normalmente. Entonces,
Por eso es que viene la palabra político. Te estoy pidiendo políticamente, dice la gente. Él es bien político para pedir las cosas. Quiere decir bien amable. De ahí proviene la palabra político, ¿verdad? Ok. Entonces, podemos usar varias formas. Podemos usar el presente. Do you. Podemos usar el can you. O algo más pesado como, por ejemplo, give me the pencil. El imperativo, por ejemplo, give me the pencil. Muy pesado, ¿verdad? Hey, vos, pásame el lápiz. No, suena muy pesado, ¿verdad? Hey, dame un dólar. Dicen que es una de las mentiras más grandes del mundo, ¿verdad? Cuando a uno le dicen, préstame un dólar que mañana te lo pago. Dígale adiós al dólar. So, cuando usted pide algo, se puede hacerlo de varias maneras, pero una de las formas más amables o políticas o polite, right, es usando el could you, ¿sí? Ok, any question? Questions so far? With respect to the pronunciation, listen, it's could either, right? Como ya dije, el could es el pasado del can, ¿sí? Pero se utiliza para hablar, ya sea pedir algo amablemente o para hablar de una posibilidad de hacer o no hacer algo, ¿verdad? Pero eso no lo vamos a ver ahora. Eso, lo que vamos a ver es cómo usarlo en forma amable, ¿ok? Now let's go to the next one. Would you mind? El would es el pasado de want. Want, el pasado de want es would. Y el futuro de want es will, ¿ok? Entonces, will es futuro, want es presente y would es pasado. Entonces, esto es algo así como quisieras, would. Quisieras hacer esto, quisieras ir aquí, quisieras traerme lo otro, would, right? Y la expresión would you mind es mucho más amable, es lo más suavecito que hay en inglés, ¿sí? Es lo más de please, ok. Would you mind? Algo así como, ¿te importaría? ¿Quisieras? ¿No es un problema para ti comprarme una hamburguesa? Would you mind? Ok. Would you mind? He says, another way to start a request is with would you mind? Otra forma de hacer peticiones, de pedir algo, ¿verdad? Would you mind? Y vean que aquí podemos agregarle inclusive la palabra please, please. Entonces es el extremo de los extremos de lo amable. No hay más amable que eso. Cuando usted dice, would you mind, please. Y aquí se usa, por ejemplo, si usted le presta el carro a alguien, ¿verdad? No cualquiera presta su carro, entonces. O cuando pide prestado pisto. Ahí sí se usa el would you mind, please. ¿Sí? Ok. O que le presten la casa para hacer una fiesta, ¿no? Se usa este tipo de requests. Request. The expected answer for requests with would you mind are not, no, I would not mind. Uno nunca va a contestar eso, ¿verdad? Normalmente, si yo le digo a usted, no es un problema para ti, y usted dice, yes, usted dice yes, entonces te está contestando como algo así como, sí, para mí es un problema, así que no te quiero hacer el favor. Pues normalmente este would you mind no se contesta con algo afirmativo, sino como, no, that's okay, no problem, no es problema para mí. ¿Te importaría prestarme $100? Ah, no hay problema para mí. ¿Verdad? Yo trabajo en Imacasa y me pagan bastante piso ahí en Imacasa, así que te puedo prestar $100, no hay problema. Qué galán, ¿verdad, Rosy? Ok. Entonces, usted normalmente. No, ¿verdad? Apenas, ah, más que le subieron a la GAP, ¿verdad, Rosy? Ah, ok. Ah, cabal. Ok, y para entonces, colmo hay que tener chalecos. Bueno,
Entonces, normalmente cuando a usted le dicen, would you mind, usted contesta con sí, lo va a hacer, ¿verdad? O con una respuesta corta, ya dije, como no problem, yes, I mean, it's okay, of course, etcétera, etcétera. ¿Okay? Veamos los ejemplos. Would you mind keeping your dog? Ah, sorry, permítame, aquí me faltó una R. Vamos a. No puedo aceptar este oso que está aquí. Permítame, me faltó una R. Your dog es aquí. Your dog. Ok, muy bien. Ahora sí, regresamos. Would you mind keeping your dog inside your house? Sería tan amable. No te importaría si pudieras dejar al chucho adentro porque es mucho ladra, mucho muerde la gente. Not a problem, sis. Not a problem. Would you mind not parking your car in my place, please? Por favorcito, quisieras, no te importaría que no hicieras, no parquearías tu carro aquí, por favor. Of course, claro que sí. Can you see this, right? ¿Pueden notar el uso de la palabra not? Okay. Se puede usar en esta forma. No. ¿Te importaría no parquear tu carro en el lugar? ¿O te importaría guardar? Se puede hacer de las dos formas, ya sea en afirmativo o en negativo, pero siempre usando would you mind. Y miren, se usa una forma de ING, ¿eh? ING. En lugar de decir would you mind keep your dog o would you mind not park, usamos would you mind keeping. ING, ¿no? Parking, ING. Si se fijan, con el cuyo, usamos la base del verbo. Miren, aquí vamos a encerrarlo para que lo vean. Aquí, give, miren. Give. Give. Esta es la forma base del verbo, ¿eh? Base form, ¿eh? Pero. Si nos vamos a la otra expresión, would you mind, no se usa la base del verbo, se usa, ahorita les digo, se usa una forma de ing, miren, keeping o parking, ¿ves? ¿Sí? Es diferente, ¿verdad? Ok. That's it. ¿Y cómo podríamos, más o menos, no es que uno tenga una tabla de peticiones o de requests que son amables, ¿verdad? Pero podríamos decir que la forma imperativa de pedir algo es la menos amable de todas. Tráeme aquello, regálame esto, móvete, move, bring me that, take that, let me do things. Préstame esas cosas, etcétera, etcétera. Esa es la menos amable, ¿no? Ok, y hay otras como el can, o expresiones como do you like o do you want, que son amables, pero no son tan amables, ¿no? Y luego tenemos el could you, y por último, el más amable de todos, el would you mind. ¿Qué would you mind? Que se puede usar solo el would también. Would you like to give me $1? ¿Te gustaría darme $1? Sí, would you like. Pero este would you mind es el más amable. ¿Ok? Any question? Ok, let's continue. So. Could you? ¿Cuál es la estructura de could you? Listen. Could you plus the verb form and any complement phrase? Look. Could you give me some money? ¿Podrías darme algo de pisto? Could you give me? So, could you? Oigan la pronunciación. Could you, right? Luego el verbo. Es la base del verbo. Miren. Give. No decimos to give. Ni decimos giving. Yes, question. Sorry, estamos en la lámina de Would You Mind. Creo que se quedó atrasado un poquito, ¿verdad? Voy a dejar de compartir.
y ahorita comparto. Es que fíjense que a veces cuando uno está compartiendo en Zoom una presentación de PowerPoint y uno va avanzando en la página, a veces en algunos aparatos o el celular o una computadora, se queda la lámina como congelada, ¿no? Y yo a veces estoy hablando de una cosa y ustedes están en la anterior, ¿verdad? Así que van a disculpar que este es un error, creo, no sé si es de Zoom o de, no sé, la cosa es que sucede bien seguido. Así que cuando eso suceda, gracias por decirme, ¿verdad? Porque de repente estoy hablando de una cosa y usted dice, ¿qué tal, el teacher? Quizá le hizo mal, le hizo daño el café al teacher porque a ver de qué está hablando, sin usted. Y yo bien, bien alegre aquí explicando esta parte, ¿no? Hoy sí la puede ver, ¿sí? Cuyo, ¿verdad? Bueno, sigamos entonces. Y luego aquí, any company, aquí pueden poner cualquier cosa. Could you give me some money? Could you bring a coffee, por ejemplo? Aquí puede ser cualquier complemento, right? Other example, could you help her? ¿Podrías ayudarle a ella? Could you help her with her homework? Would you mind? Would you mind turn? Aquí me faltó. Ahí está. Ya me había asustado. Aquí está la estructura. Would you mind? Would you? Miren cómo se pronuncia. Would you? No es would you. Es would you. Would you? Could you? Could you? Would you? Would you? Would you mind turning the music down? Quisiera bajarle un poquito de volumen a la música, ¿verdad? Más si estás escuchando Bad Bunny, por favor. Bájale el volumen. Ok. Would you mind turning the music down? Y aquí vean el verbo. Es una forma de ING, miren. Turning. No es turn, es turning. Lleva ING, sí. Would you mind lending me your car? ¿No te importaría prestarme el carro? Te lo voy a regresar con unos rayones, pero. Y sin gasolina. Pero préstame tu carro. ¿Sí? Quisieras prestarme tu. Lending. ING, look. Lending. ¿Ok? That's it, right? Any question? En lo que leen, voy a pasar otra vez la asistencia a los que no me contestaron. Puede ser que ya se haya incorporado alguno, así que vamos a contestar nuevamente. Adelia. Present teacher. Ah, good. Thank you, Delia. Ya estaba afligido que no estaba en el grupo. Brian. Brian. No. Carlos Vega. Present teacher. Hey, welcome, Carlos. Thank you, teacher. Carlos, tengo una pregunta. No me he quedado con usted en el one-to-one, ¿verdad? Los 10 minutos extras. Sí, ya nos quedamos. Ya, ¿verdad? Sí, perdón. Sí. Disculpe. De Ok, acuerdo. con Elmer es que no me he quedado, sí. Bueno, digamos entonces. Mi teacher, Ah, ahorita me voy incorporando. se va incorporando. Veamos, permítame que. Alicia, no he Alicia. llegado todavía, voy caminando. Ah, vaya, tranquila, nos va a tropezar ahí, tranquilita. Vaya, ya está anotada con asistencia aquí. Cuando llegue a casita nos participa, oiga. Ok. Guillermo. Carla Beatriz. Present teacher. Guillermo, ok. Present teacher Guillermo. Sí. Ok, Thank welcome. Thank you. Carla Beatriz. Giovanni. Mirna. Ok. Present. Mirna, hello Mirna. Welcome. ¿Qué Hello, tal teacher. si? ¿Qué tal si yo, Mirna? Ya estamos 100%. More or less. Oh, ok. Pero sí puede participar, ¿verdad? Yes. Ah, oh, perdón. Ok, muy bien. Gracias, Mirna. Sorry, Giovanni. Perdón, Giovanni. Hasta ahorita voy viendo los mensajes ahí. I'm sorry. Va a estar de oyente. Muy bien, Giovanni.
Okay, good. Entonces solo me falta Kevin, Carla, Beatriz. Solamente. Solo dos. Present teacher. Kevin. Hello, Kevin. Perdón, Kevin, que no lo había escuchado. Okay. No, teacher. Ya me va a regañar Maribel otra vez que no le presto atención a algunos. Carla Beatriz. Ah, pues solo Carlita falta, entonces. De ahí estamos todos. Excelente. Uso. Hoy no tengo asistente, no sé qué se han hecho los asistentes. Ok, any question? Review, right? Vamos a hacer un pequeño repaso. A request is a petition. Cuando usted hace un request, es cuando está pidiendo algo, cuando pide un favor, cuando necesita que algo, alguien haga algo por usted en el trabajo, especialmente si usted es un manager, no sé de aquí quién será jefe, pero normalmente los jefes no son pesados con los trabajadores, ¿verdad? A boss. Yes. A boss. I am a boss. Yo. You're a boss. Mirna. Oh, sorry. Yes. Sorry, sir. ¿Verdad, Mirna, que usted no le dice al empleado, anda, tráeme la engrapadora, tráeme el informe? No, right? ¿Podría, no, please, teacher. Please, podría traerme el informe que le pedí hace un mes? Ok, entonces. Ahí parece. Ok. Entonces, cuando usted hace un request. Thank you, Carlita. Ya la anotamos. O sea, hoy tenemos casa llena. Me alegra eso. Casa llena. Todos estamos presentes, aunque sea de oyente, pero estamos ahí, ¿va? Ok, entonces. Oyente también. Carlita, está de oyente. Vamos a ver. Estamos leyendo los mensajes, ¿verdad? Ok, continuo. Entonces, cuando usted hace una petición, pide algo. Usted necesita que alguien haga algo por usted, que traiga algo, que le preste una cosa, que le regale el otro, etc. Una petición. Se llama request, ¿verdad? Si quieren, aquí se los muestro. Request. ¿Sí? Y puede ser usado como una forma verbal, o sea, como un verbo. Yo pido, tú pides, aquellos piden, nosotros pedimos, o nosotros solicitamos, ellos solicitan, ¿ok? Request. Y también puede ser usado como un nombre, ¿verdad? Yo te quiero hacer una petición, yo te quiero hacer un request. A request, entonces se puede usar como un nombre. En este caso, pues, lo vamos a usar en forma de acción. Y tenemos el uso del could you, que es una forma de hacer de pedir un favor, ¿no? Que es algo bien amable. Normalmente no se contesta con yes, I could, o no, I couldn't, sino que con unas expresiones sencillas como no problem, of course, etcétera, etcétera. Y tenemos el would you mind, que es otra forma de hacer una petición, de hacer un request, ¿verdad? Que es la forma más amable que existe. ¿Ok? That's it. Y aquí tenemos la estructura. En el caso del could you, tenemos el could you plus the base form, más la base, más cualquier expresión que es la complementa. Y el would you mind, con la expresión would you mind, más un verbo que lleva ing, miren, ing. Y any complaint, right? Ok, class. Any question? Please. Question. Yes, Rosy. En el would you mind tiene que ir el verbo en con ing. Yes, with ing. Yes, it's obligation. Obligation. Okay, teacher. Yeah, thank you for the question. Thank you for the question. Anybody else? Teacher. Yes. Teacher. Ah, mira. En ambas formas se contesta sí, sure, ajá, okay. Yes, en ambas formas. Es porque, vaya, si le pregunto yo a Mirna, mire, ¿no sería un problema para usted si me hace un reporte? ¿No sería un problema? Would you mind? Algo así, ¿verdad?
o no le importaría, no le importaría hacerme un... Si usted dice sí, está diciendo, cuando dice yes, quiere decir que sí le importaría, quiere decir que es un problema para usted y que no quiere hacerlo, ¿no? Le dice, sí, sería un problema para mí. No, esto se contesta diciendo, no problem, that's okay. Teacher, eso es una forma sarcástica de hablar de un jefe a un, digamos, a un... En algunas formas quizás sí, ¿verdad? Y también depende del porque tono. Normalmente los jefes no le hablan así a uno. No, en el caso de Mirna, sí, es amable, ¿ok? Sí, no sé si hay... Ok, muy bien. No sé si hay otro jefe por aquí en el grupo que nos diga. O le da con los... Alguno aquí le puede dar con el cincho de los empleados. No, ¿verdad? Bueno, mi jefe sí es bien amable. Siempre dice, mire, por favor. Normalmente los salvadoreños... Y lo está observando, teacher. Lo está observando, desahogues. No, tranquilo. Ahí lo digo con honestidad. Me siento muy satisfecho, ¿verdad? Así que, pero sí, es decir, en las fábricas, en los supermercados, no sé, en los lugares que son como el trabajo es más movido, ¿verdad? Sí, a veces los jefes tienden a ser un poco más duros, ¿verdad? Porque quieren que todo se mueva rápido. ¿Sí? O algunos compañeros. Bueno. Sí, podría ser. Hay mucha tela que cortar, ¿verdad? Porque hay compañeros que les falta por ahí una cora, ¿verdad? Algunos compañeros, pero... son cosas de los trabajos, siempre hay personas muy agradables y hay personas que quizás... ¿Cómo se contestaría diciendo con gusto? It's a pleasure. It's a pleasure. It's a pleasure. Not a problem. ¿Sí? Sí, en mi caso yo pues tampoco tengo quejas de mis compañeros. Son buena onda todos. Ok, no questions. Que Maribel está a la par de la ovejita ahí, pero siente. La pronunciación es could you could y you, could, no. Listen. Could you. ¿Cómo? Could you. Could you. Y la otra es would you. Would you mind? Would you mind? Thank you. Anytime. Yes, Clarissa. Hola, buenas noches. Good evening, teacher. Good evening. Con esa de... Ok, teacher. Good evening. Con esa pregunta de... Would you, ¿qué dice usted? Es para pedir un favor. Pedir un favor. O hacer una petición. O una petición. ¿Y el otro de would you like, usted? Es lo mismo. Pedir un favor también. Sí, el could you y el would you se usan para hacer requests. Y para hacer una petición o pedir un favor o solicitar algo, dígame bien, solicitar algo. Entonces, usted puede usar el cucho o el would you mind, ¿sí? Cualquiera de los dos. También puede usar may, puede usar can, puede usar presente simple, puede usar imperativo, etcétera, etcétera. Es decir, para pedir algo hay muchas formas, pero estas dos formas son las más amables, ¿sí? Understand? Good. No questions? Thank you very much, class. Thank you very much. Perdón que se me olvidó mandarle... Thank you, teacher. Anytime, Clarissa. Se me olvidó mandarle esta presentación al grupo, pero se la voy a mandar después de la clase, ¿sí? Así que ahí van a decir. Please. Okay, I will do it. No problem. Good. Now, ahorita que estamos todos, quisiera leerles algunos compañeritos que no me han complementado algunas tareas, ¿verdad? Así que a contar las costillas ahorita. Vaya, necesito el caso de Brian que me complemente la tarea 1 y 2 y el examen también, ¿verdad? Carlos, solo el examen de medio curso le falta. Si ya lo hicieron, pues como dice la nota, ¿verdad? Si usted ya realizó el pago, hacer caso omiso de la presente nota de cobro, ¿verdad? Ok. Maribel, ¿estamos bien, Maribel?
Aunque en la segunda tarea, casi perfecto, ¿verdad? Solo le faltó hace un poquitito, ¿verdad? Puede regresar y hacerla, llegar al 100, no hay problema. Luego, ¿cuál me dice usted? La segunda tarea de la sección 2. Es que aquí tengo 96, Maribel. 96, ¿no? Quizá una y que pregunta. Nadie, perfecto. Sí, yo me voy a regresar, lo hago, no se preocupe. Vaya, Gracias. Pues sí, yo sé que usted va, excelente. Luego tengo Daniel, ya complementó todo. Maribel. Ah, sí. No, perdón, Maribel, pues me equivoqué. No, no era usted, era Clarixa. Clarixa, la que tiene. Ya ve, teacher. Sí, me por eso surgen los malos no, entendidos. Un momento, pero Clarixa, 96 es una buena nota. Yo no estoy diciendo que es mala nota. Good, perfecto. Okay. Y la ¿qué es lo que me faltó, teacher? No sé. 96, ¿no? Dice. Ajá, ahí no sé qué faltó. Ahí puede usted revisar, pero todavía puede corregir. Pero ya tengo todo prácticamente, ¿verdad? Creo que sí. Solo que el examen de medio curso lo terminé ayer y anoche. 100 tiene ahí, sí. 1000 tiene. Gracias. Ok, Dani ya complementó. Maribel no solo complementó la tarea 1 y 2, sino que la 3, así que la felicito. Elmer, me falta la tarea 2, Elmer, y el examen también. Erika ya complementó todo. Guillermo, sí necesito que me complemente las tareas 1 y 2 y el examen. Si ya lo hizo, pues haga caso omiso de la nota. Teacher, disculpe que lo interrumpa. Ajá. Pero no me faltan tareas, ¿verdad? Las tengo. No, no, con las no. tareas. Hasta ahorita estamos bien. Tenemos que tener completa la tarea 1 y 2 y el examen de medio curso hasta ahorita. Y esta noche Ah, comenzamos pues, con la hoy tarea. sí. Sí, Ok, estamos entonces bien. ahorita no tengo. No, Ok. Clarissa, tranquila, no me preocupe. Ah, yo pensé que alguna tarea faltara y no, no No, sé. no, estamos bien. Solo que, como dice Maribel, Vaya. no nadie es perfecto. Vaya. Ok, está bien, tío. Iván los tiene completos, Jacqueline también, Joel, solo me falta el examen, Joel. Carlos Amaya, Carlos también va adelantado una sección, lo felicito. Carla, me falta el examen de medio curso, Carla, ¿verdad? Y en la nota que ha sacado, puedes subirla mucho más, Carla, ahí. Puedes seguir intentando hasta llegar al 100, ¿verdad? Kevin ha complementado todo, ¿verdad? Solo tiene un 96 en la primera tarea, pero igual que le digo a Clarissa, es buena nota, ¿sí? Giovanni tiene todo completo. Alicia tiene todo completo. Se sacó 90 en el midterm, pero es una buena nota, sí. Mirna tiene 100 en el primero y en el otro me llegó al nivel. Lo menos, ¿verdad? Que es 80. Si puede, Mirna puede regresar y llegar al 100. ¿Y No hay cuál problema. dije? Fíjese que no, a mí solo me aparece la nota. Me parece que Pero las usted. he hecho todas y siempre Sí, me sí. aparecen todas buenas, no sé por qué. No, 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 pero vaya, mire. Tiene 100 en la primera. 80 que es buena nota. ¿Sí? O sea, no estoy diciendo que mala nota, ¿sí? Es buena nota. Pero si puede regresar y llegar al 100, pues, ¿verdad? Pero si no, así déjelo, no se preocupe. Ya llegó al 80, es lo mínimo, ya no hay problema ahí. Lo que sí Okay. necesito es que me termine el examen, porque aquí me parece que no lo ha hecho. Yo hoy en la tarde lo terminé, teacher. Ah, va, excelente. Pues miren, haga caso omiso a la nota de cobro. Ok. Okay. Vamos con Estela, ¿verdad? Estela, sí ya terminó. Igual tiene una buena nota en la segunda tarea tiene 96 y en el examen 95. Buena nota. Y Rosy también se nos ha adelantado, Rosy, excelente, Rosy. Ya va por la sección 7, ah, no, perdón, por la sección 3. Y sacó 95 en el examen, según lo que tengo aquí, ¿verdad? En general, todos han trabajado. Un excelente grupo. Miren, ahora estamos todos, ¿ves? Congratulations. Vaya, aquí tengo un mensaje. Está contestando. Esther. Teacher, Yes, no, Adeline. mi nombre, no escuché mi nombre. Ah,
No escucho su nombre porque usted tiene puntaje perfecto, ¿verdad? Ah, 100, 100. 101 ya no se puede, lo siento, Adele, ya no se puede 101, así que ahí estamos bien. Okay, thank you, teacher. Okay, good. Now let's continue. Sigamos entonces. Voy a compartirles un material. A conversation, right? Listen, please. Listen to the conversation. Page 81, Exercise 8, Conversation. What do you suggest? Part A, Listen and Practice. Hi, may I help you? Yes, please. Could I have something for a cough? I think I'm getting a cold. Sure. Why don't you try these cough drops? They work very well. Okay, I'll take one box. And what do you suggest for dry skin? Well, you could get a jar of this new lotion. It's very good. Okay. And one more thing. My husband has no energy these days. Can you suggest anything? He should try some of these multivitamins. They're excellent. Great. May I have 3 large bottles, please? Sin comentarios, va aquí. No sé por qué quiere que el esposo tenga más energía, ¿verdad? No comentarios, I don't know. Ok. Sí, Maribel, la parte 4, si gusta la voy a revisar después y yo la envío a su, al ¿cómo se llama? Al WhatsApp, oiga. Después de la clase vamos a hacerlo. Disculpe que no pude antes. Ok, look at this class. Look at this. Here we have the expression could I have, right? So we have the use of could and the subject I, but you can say could you give me, could you take, etc., etc. So this is a form of make request, right? Or asking something, right? Okay, we're going to listen again one more time, and we're going to practice together, right? Let me see. Lo vamos a agrandar un poquito. Por lo que están usando teléfono. Okay, listen again. Page 81, Exercise 8, Conversation. What do you suggest? Part A, Listen and Practice. Hi, may I help you? Yes, please. Could I have something for a cough? I think I'm getting a cold. Sure. Why don't you try these cough drops? They work very well. Okay, I'll take one box. And what do you suggest for dry skin? Well, you could get a jar of this new lotion. It's very good. Okay. And one more thing. My husband has no energy these days. Can you suggest anything? He should try some of these multivitamins. They're excellent. Great. May I have 3 large bottles, please? Good. Now listen again and repeat, please. Repeat after me. Microphones off, please. Repeat. Hi. May I help you? Yes, please. Could I have something for a cough? Something. Cough, this is with F, right? La GH suena como F, so we say cough, cough, right? Repeat after me. I think I'm getting a cold. I'm. Don't say, please,
Don't say I'm. No, no, no. It's I'm. I'm getting a call. Repeat, please. Sure. Sure. Why don't you try these cough drops? Why don't you try these cough drops? They work very well. They work very well. Okay. I'll take one box. And what do you suggest for dry skin? What do you suggest for dry skin? And what do you suggest for dry skin? Piel seca, right? Dry skin. Well, you could get a jar of this new lotion. It's very good. Okay. And one more thing. My husband has no energy these days. My husband has no energy these days. Can I suggest, sorry, can you suggest anything? Can you suggest anything? He should try some of these multivitamins. Multivitamins. You can say vitamins too, but it's more common to say vitamins, right? Vitamins. They're excellent. Great. May I have three large bottles, please? May I have three large bottles, please? Yo creo que le pide tres botellas de vitamina para que el señor le pueda lavar los trastes en la casa. Yo no sé, tengo esas sospechas. Okay, good. Any question about vocabulary? Remember, you can ask this question. How do you say, for example, jar in Spanish, right? How do you say jar? Quiere decir botella o jarra o botellón, no? So how do you say jar in Spanish, for example, right? So any question? Tisha, yeah. ¿Podría volver a repetir el could I have? Could I have? Could I eat? Could I play? Whatever. Listen again. Page 81. What do you suggest? Part A. Listen and practice. Hi, may I help you? Yes, please. Could I have something for a cough? Okay. Could I have something? Could I eat some pupusas? Could I drink some chuco? Could I? Good. Any other question? Questions? Okie dokie. So I need two volunteers to practice the conversation, please. Two volunteers. Me, teacher. Kevin,
Kevin and Mirna, right? Mirna, yes? Thank you. Yes, okay. Yes. Good. The pharmacist is Kevin and Mrs. Webb, la señora Webb, right? It's Mirna. Ready? Okay. Okay. Ladies and gentlemen, directly from Hollywood County. Tonight we have Mirna and Kevin. Action is scene number one. Hi, May. I heard you. Yes, please. Could I have something for a cold? Cough? I think I'm getting a cold. Sure. We don't. You drink these cough drops. They work very well. Okay, I'll take one box. And what do you suggest for dry skin? Well, you could get a jar of this new lotion. It's very good. Okay. And one more thing. My husband has no energy these days. Can you suggest anything? He sold three some of this multivitamin. ¿Cómo es eso, teacher? Multivitamins. Multivitamins. They're excellent. Great. May I have three large bottles, please? Okay. Excellent. Okay. Thank you. Thank you very much. Thank you. Now listen, this is you could, right? And this is skin. Skin, right? Skin, right? Piel seca, dry skin, right? Okay, very good. I don't know if you have any extra question. No questions? Okay, so let's continue, please. Let's continue. Here we have some forms to make requests. Miren, aquí tenemos algunas maneras también de cómo hacer peticiones, de cómo hacer requests. Listen, please. Page 81, exercise 9, grammar focus. Modal verbs can, could, may for requests. Suggestions. Can I help you? May I help you? Can I have a box of cough drops? Could I have something for a cough? May I have a bottle of aspirin? Good. So notice that we can say can, may, could, que es el que nos interesa a nosotros aquí. Right? Estas son formas de hacer requests. Hay más. Ya dije, ¿verdad? Y la más pedante o la más fuerte sería el usar el imperativo, ¿verdad? Decir, give me, take, go, etc. Y pues la más amable, no aparece aquí, pero ya lo vamos a ver, es would you mind. Would you mind, ¿ok? Good. And this is a question, look. Could I, pero podemos decir could I o could you, right? Pero por favor, presten atención al verbo have. ¿Sí? No es having o to have o had, no, es have. Es la base del verbo la que está aquí, ¿ok? Siempre vamos a usar la base del verbo. Good. Any extra question? Now, let's go to would you mind? Vamos a compartir otro material. Here we are, right? Okay, let me see. Vamos a hacerlo un poquitito más grande. Creo que por ahí. Aguanta un poquito más, hombre. Ahí. Good.
So what are we going to do? We're going to match the requests. Here we have requests with would you mind, could you, and can you. Look, aquí tenemos varias estructuras, pero lo que nos interesan es esta. Miren, number two, number three, and number four, right? Estas son las estructuras que estamos estudiando ahorita con el manual. So we're going to match, right? We're going to put the letters according to the appropriate request, right? So in the meantime, I will take the attendance. I will take the attendance. Vamos a pasar listado en lo que ustedes me hacen. Please do it. Adelia? Present. Brian? Brian? Carlos Vega? Present, teacher. Thank you. Clarissa? Present, teacher. Thank you, Clarissa. Dani? Okay. Present, teacher. Maribel? Present. Elmer? Tengo una... Clarissa, aquí yo... Okay, let me see. Elmer, right? Thank you, Elmer. Erika? Present, teacher. Guillermo? Iván? Present, teacher. Oh, thank you. Iván? Present, teacher, Guillermo. Okay, thank you. Thank you, Guillermo. Iván? Jacqueline? Present. Thank you, Jacqueline. Joel? Present, teacher. Carlos Amaya? Here. Carla? Carla. Present. Very good, Carla. Thank you very much. Thank you very much. Kevin. Present. Thank you. Giovanni. Voy a meter el mensaje ahí, Giovanni, please. Alicia. Alicia. Thank you. Mirna. Present, teacher. Thank you, Mirna. Estela. Present, teacher. Thank you very much. Rosy. Present, teacher. Very good. So let's go together, right? Would you take your garbage out, please? And look at the picture, right? Está apestando el lugar de garbage. Yes. Thank you, Giovanni. Solo Brian hizo falta entonces. Okay. Sorry, voy a chequear con quién me voy a quedar ahora, los 10 minutos extra. Sería con Jacqueline. Hello, Jacqueline. Okay, teacher. ¿Puede quedarse conmigo esta noche, 10 minutos extra, yeah. Jacqueline? Okay, excellent. Y la vamos a agendar, Jacqueline. Thank you very much. Okay. Good. Now, would you take your garbage, please? So we don't want strangers, extraños, right, to enter the building. It often comes into my apartment through the balcony. Okay. It can attract insects. The walls are really thin, delgada las paredes, right? So the sound goes through to my apartment. And letter E, I need to park mine here, right? So what letter do you think is A, B, C, D, or E? Letter C. Letter C. Okie dokie. So number one is letter C.
Would you take your garbage out, please? Vean que aquí no se usa would you mind, sino que solo would you. Como quisieras sacar todo. Okay, so it. The problem is that the garbage, look, attracts insects. Etc. Right? Number two. Would you mind not parking, not this ing, right? Would you mind not parking your car in my parking space? That's letter? E. Letter E, thank you very much. Now, would you mind turning the music down? Please? Letter D. Letter D. Okay, nice. And could you close the door behind you and make sure it locks? Cerrar la puerta detrás de ti y asegurar que quede con llave, right? It locks. Letter A. Letter A. Nice. And finally, can you keep your meow meow inside, please? That's letter? B. Letter B, right? Okie dokie. C-E-D-E, sorry, D-A-V, right? Now, any question? Good. And notice, please, the use of would you mind and could you, right? When would you mind, we have ing form, parking, and turning, right? And with could, we have the verb in the base form. So it says, could you close, right? That's it, right? Any question? So continue working. Let's continue. Let's do it, babies. Now, listen to the answer, right? Ahora vamos a escuchar el audio y vamos a ver si estábamos en lo correcto. Sí. Page 39, exercise 7. Sorry, algo pasó aquí. Hoy sí. Page 39, exercise 7. Perspectives. Difficult neighbors. Part A. Match the sentences. Then listen and check your answers. Are all the requests reasonable? 1. Would you take your garbage out, please? It can attract insects. 2. Would you mind not parking your car in my parking space? I need to park mine there. 3. Would you mind turning the music down, please? The walls are really thin, so the sound goes through to my apartment. 4. Could you close the door behind you and make sure it locks? We don't want strangers to enter the building. 5. Can you keep your cat inside, please? It often comes into my apartment through the balcony. Okay. So these are the situations. Now, what is your opinion? Adelia, do you think number one is something reasonable, something acceptable? Imagine one of your neighbors say, Adelia, please, would you take your garbage out, please? Yes. Dice que si puedo sacar la basura afuera. Ajá, I know. But the question is it reasonable or not? Excuse me? Is it reasonable? Is this acceptable or not? Yes, acceptable. Okay, thank you very much. Thank you very much. Now, let me see. Carlos Vega, would you mind not parking your car in my parking space? Do you think this is a reasonable request? Or not? No, teacher. Do you think no, right? Well, let me tell you that in the place where I live, here in Mexicano, right, it's very common that some neighbors say, okay, would you mind moving your car? Because it's in my space.
But nobody has paid the parking, you know. Aquí nadie ha pagado por el parqueo, es público. So, but some people say, no, aquí voy a parcar mi carro y aquí va a ser mi puesto. So would you mind not parking your car? Maybe it's not reasonable, right? Maybe no. Yeah. No. Let me see. Clarissa, number three, would you mind turning the music down, please? Do you think this is acceptable, Clarissa? Is this reasonable or not? Music down, please. Sería, ¿cómo es apartamento? Esto. Number three. Three, word unite. Turning the music down, please. Ahí como que se gustaría oír. No, no, no. Turn the music down. The music. Music. Down. Abajo. Abajo. Usaría música, okay. Por favor. Okay, wait, Clarissa. Clarissa, like listen. Beat? Huh? Listen. Uh-huh. I don't want the translation. I want you to tell me, is this acceptable or not acceptable? Well, no acepto, pero espérame. I would not, no sé, I would not. Okay, listen, Clarissa. Would you mind turning the music down, means? ¿Podría bajarle un poquito de volumen? ¿Y todo el volumen? No, ¿a la música? No, yo no le estoy diciendo a usted que baje el volumen, le estoy diciendo que eso quiere decir, que bajarle el volumen. Ah, sí. Sí, sí. Ok. Yes, entonces, yes, would like. Acceptable. Yes, and would like. Sí, sí, pero oiga, sería... permítame, Clarita. La pregunta es, si alguien le hace esta petición, usted le hace este request, ¿es algo razonable o no? Is it reasonable or not? Sería yes. Yes, okay, very good. Yes, yes. No es para dar seguro con el vecino, Clarice, que la pongan un video en Facebook. No, que lo baje, que lo baje. Word unite during the music down, please, sería, ¿verdad? Okay, Clarissa, vamos a pronunciarlo bien, ¿le parece? Listen. Ajá. Repeat after me, but listen, first, okay. Escuche. No se me adelante, solo escuche. Okay. Luego usted repita, ¿ok? Would you mind? Would you mind? Would you night? No, mine with M. Mine. Would you night? No, night, no. N, no. M. M. Mind. Would you night? No, night, no. Mine. Mine. Okay. Mine. Okay, teacher. Would you would mind? Would you night? No. Would you night? Look at this. Would you night? Wait. Mm-hmm. Mine. Okay, espérame, lo voy a anotar. No lo anote. Solo escúchelo y repítalo, ¿sí? Mm-hmm. Would you mind? Excellent. Now, turning... Sí. Okay. Es que lo pronunciaba con... would you night? Espérame. Yes, would you night? Clarissa, please, relax. Mm-hmm. Okay. Turning the music down. Turning the music down. Que es abajo. Excelente. O abajo. Ajá. ¿Qué es decir? Bajar el volumen. Bajar música. Okay. Bajar el volumen, ajá. Please, por favor. Yes, no, don't translate. Ahorita no estamos traduciendo. Usted solo repite. ¿Sí? Ok. Va, ahí vamos. Otra vez. Sí. Would you mind turning the music down, please?
Vaya, would you mind turn it the music? No, please. Wait. Would you mind? Would you mind? Would you mind turning the turn music, the music down, please? Turning the music down, please. Excellent. Also, would right? You mind turning the music down, please? Okay, okay. I love it. Thank you. Así. Thank you. Okay. Yes, it's correct. Okay. Yes, the music down. Very good, Clarissa. Thank you very much. Okay, let's continue with the next one. Let me see. Sorry, Danny, please. Danny, could you close the door behind you and make sure it locks? Danny, do you think this is something acceptable, something reasonable? Yes or no? Reasonable. Reasonable. Is this acceptable or you have to fight with your neighbor? O se tiene que dar duro con el vecino porque le está diciendo eso. No. What do you think? Acceptable. Acceptable. Okay. Thank you very much, Danny. Now, let me see. Maribel, can you keep your cat? Can you keep your meow meow inside, please? Do you think that this is something acceptable or not? Yes. Yeah, right? Yeah, sometimes the cats are noisy or... no problems. Or sometimes they are, you know, they make things and it smell, right? Smell very bad. So, personally, I don't like cats too much, but they're good animals, right? Good animals. Okay, very good. Now, look at the structure, class. Look at the structure here. Requests with models and would you mind, right? Ya dijimos que para hacer peticiones, para hacer requests, se usan varias estructuras. Esta noche estamos viendo solamente dos estructuras. ¿Sí? Que son would you mind y could you, ¿verdad? Esas son las dos estructuras que estamos viendo. Pero ya dije varias veces que podemos usar otras estructuras para hacer peticiones, ¿sí? En el caso de Ken, miren, Ken es algo amable, ¿verdad? No tan amable que digamos, pero sí es amable. Can you keep your cat inside? ¿Podría usted mantener su gatito adentro, please? Y aquí está la estructura que nos interesa. Mire, could you turn the music down? Turn down. El verbo está en forma de simple form, you know? Okay. Y también está esta estructura, el would, solo el would, sin mind. Would you please park your car? ¿Sí? Y aquí tenemos lo que nos interesa. Esta parte sí la más importante. Entonces, sí, dice, would you mind keeping your cat inside? Would you mind turning the music down? Would you mind not parking your car in my space? Okay, quiere decir que después del would you mind vamos a usar un gerundio o un verbo o una forma verbal que lleve ing, sí, ing. A esta petición podemos llegar al límite de lo amable, ¿sí? Y agregarle please. Aunque si usted le agrega o no le agrega el please, no hay mucha diferencia, ¿verdad? No hay mucha diferencia. Siempre es diferente. Y por último, permítame, vamos a bajar el volumen ahí a un micrófono. Ahí estamos ya, ok. Y también puede hacerse de forma negativa, miren. Quisiera, por favor, no hacer esto. O sea, yo estoy pidiendo, quisiera, por favor, hacer esto, hacer lo otro. Pero también puedo pedirle a alguien que no haga algo. ¿Sí? Es decir, ese request puede ser de forma activa que haga algo o de forma pasiva que no haga algo que no nos guste, ¿verdad? Que no nos tiren basura, que el perrito no sea pipí enfrente de su casa o que haga demasiado ruido que no haga demasiado ruido el vecino, etcétera, etcétera. Ahí puede variar la cosa, ¿sí? Ok, any question? Questions?
Okay, we're going to make a final exercise, right? Vamos a hacer un ejercicio final. Pero antes vamos una pregunta, a escuchar. Y esa solamente para preguntas, el would you like? Vaya. No, would you mind? Es... Le vamos a poner una plana, ¿verdad, Clarixa? No, mind. Ese es para preguntas. Es solo para preguntas. Vaya, es que yo creo que como ya esta noche, ¿verdad? Entonces, ya Clarixa quiere ir a dormir, pero no la vamos a ir a dormir. No, tampoco. Que se quede con nosotros, ¿verdad, Clarixa? No, le voy a explicar, Clarissa. Sí. Yo la estoy molestando, Clarissa, la estoy molestando, le estoy haciendo broma. Ajá. Sí. Va, mire. La tampoco. Va, mire. Ajá. Cuando usted hace una pregunta, es porque quiere saber algo, ¿sí? Entonces, yo le digo, ¿dónde vive usted, Clarissa? ¿Y en qué trabaja? ¿Y en dónde trabaja? Entonces, yo hago una pregunta y hay dos tipos de preguntas. Yo le digo a usted, ¿usted trabaja aquí, verdad? Usted me dice, ¿sí o no? ¿Sí? Y también le puedo preguntar algo específico, donde obtengo información. ¿Dónde trabaja usted? Usted no me va a contestar con un sí o un no, sino que me va a decir, trabajo aquí. ¿Sí? Pero hay un tipo de preguntas, oiga bien, ¿verdad? Que no es exactamente que usted quiere obtener información, sino lo que quiere usted es que alguien haga algo por usted. O que no haga algo. Podría ser también, ¿verdad? Entonces, este tipo de preguntas se llaman requests. Aquí está, miren, request. I'm sorry, excuse me, perdón. ¿Cómo se llama este tipo de preguntas, Clarissa? Request. Entonces, request. Un request es una pregunta que usted hace porque quiere que alguien le haga un favor o que haga algo por usted, ¿sí? Es una solicitud, es una petición, es un favor que usted quiere. Usted no quiere obtener información, lo que quiere es que la otra persona haga algo o no haga algo por usted, ¿sí? Y ese tipo de preguntas, ¿verdad? Usan varias estructuras. Esta noche estamos usando dos estructuras. Mire, Clarissa, estamos usando el could y el would you mind. Esas son las dos estructuras. Could you y el would you mind. No, would you mind. Would you mind, would you mind. Hoy sí, ya ves. Would you mind. Cada vez que me diga mind, le voy a dar aplausos. Es que es bien difícil. Aquí lo tengo anotado. Vale. Es que es bien difícil. Would you mind. No, mind. Vale, le vamos a poner todas las palabras. Le voy a escribir las dos palabras para que no me confunda. Mire, night. Esto quiere decir noche. Y mind. Ajá, night. Viene de la mente, mind, que quiere decir que le mind. Importa o no le importa algo, ¿sí? Vaya, se parece a la palabra esta, mire, my house, mire, my house, diga my house. House. Vale, okay. Entonces, my house, mi casa, my house. Muy bien, esta palabra my, mire, my, se parece a esta, ¿ve? Mine, son parecidas. Mine. Ahí está. Casi, teacher. Muy bien, pero no. Pero digo que con my se pronuncia con. Pero espéreme, Clarissa. Ajá. Night quiere decir noche. Night. Entonces, ajá. No me diga night. Dígame, así como my, mire. No. Mine. Mine. Ahí estamos, ¿verdad? Ah, my. Ahora léame esta pregunta, Clarissa. Ya le voy a poner aquí. Voy a ponerle. Vale, léame esa pregunta, Clarissa. Would you night? No, ¿qué quedamos? Keeping... My. My. Eso. Would you mind keeping your cat inside? Excelentoso. Bueno, excelente, es excelentoso. Okay. Would you mind? Okay, teacher. Vale, déjeme terminar con la explicación entonces. Would you night? No, mine. Uh-huh. Would you like? Ok, muy bien. Ahí vamos a mandarle unas oraciones a Clarissa después. Entonces. Mire, entonces estas preguntas, Clarissa, no son exactamente preguntas, sino que son peticiones, un favor que usted quiere de alguien, ¿sí? Y entonces usamos estas dos estructuras. Bueno, hay más estructuras, pero las que estamos estudiando esta noche son estas, de could you,
turn the music down. Y would you mind, ¿sí? Estas son las dos estructuras que estamos estudiando esta noche. Sin embargo, hay otras como can you, would you, y otras que están por ahí, ¿verdad? ¿Sí entiende para qué sirven estas preguntas? Dijéramos así, Clarissa. ¿Clarissa? Hello, hello. Ah, ok. ¿Sí no, no, este, la pregunta que usted dice que sí. Sí, para entiendo. Pedir un favor, dice, petición y, o solicitar algún, algo. ¡Cling! Bye-bye. Ok, thank you. Good. Any other question? Any other question, class? No. Okay, so we're going to make an exercise. Vamos a hacer un ejercicio. Y nos vamos al manual, ¿sí? Okay, listen. It says, we're going to complete, we're going to match numbers with letter, right? Numbers with letter. Look. Number one, for example, would you mind not using your phone in class? Sure, no problem. I'll be glad to. Me encantaría, right? Sorry, we didn't know we were so loud. No sabíamos que estábamos siendo tan bulliciosos, ¿verdad? ¿No? Letter C, sure. Do you want anything to drink? Oh, sorry, I have to talk to my boss. Oh, I'm sorry, I can't. I don't have any cash. Oh, I'm really sorry. But I'm busy. Estoy ocupado, right? I'm sorry, but I'm busy. Okay? Let's do it together, right? Voy a dar exactamente dos minutitos solo para que pongamos las letras. Yes? Give me a second, I'll bring some water, right? Give me a second. Okie dokie, time is over, right? We finished the time. Now I'll make questions from some specific student, like Rosie. Number one, read the question or the request and read the answer, please. Okay. Would you mind
Not using your phone in class. Sure, no problem. I'd be glad to. Okay, very good. Cling. So number one is letter A, right? Number one is letter A. Thank you. Now, Stella, please, number two. Would you mind speaking more quietly? 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 Yes, excellent. It comes from the word quiet. 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 And then quietly. Quietly. Good. Now, what letter is it, Stella? Yes. Yes, speaking quietly. Mm-hmm. So, what is the answer? A, B, C, D, E, or F? Stella? Voy a mover acá porque no logro ver bien. Vaya, se lo voy a mover hacia arriba, tal vez. Mire ahí. Y lo vamos a hacer un poquito más grande, ¿sí? Vaya, Estela. Creo que ahí lo tiene bien. Más visible, ¿verdad? Ok. Ok, would you mind speaking more quietly? F? Letter F. I'm really sorry, but I'm busy. Mm. ¿Podrías hablar más quedito, más suave? Disculpame, pero estoy ocupado. No lo sé, Rick. Vamos a ver otra opción, Estela. Vamos a ver otra, ¿sí? Entonces descartamos la F de F y la A, ¿right? Porque ya dijo Rosy que la number one is letter A, ¿right? Entonces solo le queda letter B, C, D, or E. Solo esa. Solo esa. D. Sorry, I have left my boss. Yes, thank you. Sorry. ¿Podrías hablar más suave? Disculpame, pero tengo que hablar con mi jefe. No, right? Podría ser. No, right? Okay, ya eliminamos. Ya eliminamos entonces, ¿sí? Sorry, perdón, es que hay un, voy a apagar los micrófonos un ratito y después me quedo con, vaya, con Estela. Y por si no me dice Estela, pues me va a ayudar alguien más. Por ahí no sé quién me dijo, creo que Kevin, no estoy seguro. Bueno, ya vamos a ver. So, Estela, letter A, no, right? Letter D, no, and letter F, no. So we have letter B or letter C or letter E. Sorry, we didn't know we were so loud. Discúlpenos, pensé, no me imaginé que estuviéramos hablando tan fuerte. O letter C, ¿quieres algo de tomar? O letter E, I'm sorry, I can't. Disculpa, pero no puedo, right? No tengo efectivo, I don't have any cash. So, is, B, sorry? Letter B. Okie dokie, letter B. Vamos a copiar. Yes. Thank you. Vaya, entonces ya no necesita ayuda. Ya, Thank you. Nos dio la respuesta. Thank you, Stella. Thank you very much. Now, okay. Number three. Mirna, please. Would you please turn on the air conditioner? Turn on the air conditioner. Mm-hmm.
I don't know, teacher. You don't know. Okay. Now, let's go to the public, right? Vamos a pedirle al público que nos ayude. Okay, Joel. Leather teacher. Do you want anything to drink? No, no sé, Rick. Le pido que me encienda el aire acondicionado y me ofrece algo que tomar. Teacher, I think letter F. Erika, you say F too? No, A. A. No, A is already done, Erika. Ya tenemos la letra A aquí. Teacher, little F. Letter F, right? Yes, letter F. Gracias, público. Letter F. Esa fue llamada al público. Okay. Thank you, everybody. Now, number four. Can you make me a sandwich? This is for Alicia, please. Alicia? Can you make me a sandwich? Letter C. Sure. Can you make me a sandwich? Sure. Do you want anything to drink? To drink. Letter C, right? Letter C. Aparte del sandwich, le está ofreciendo algo que tomar. Yes. Thank you, Alicia. And Giovanni, please. Can you help me with my homework? Letter F. No, Giovanni. Letter F is number three. Look. Would you please turn on the air condition? Okay, let me see. Letter C. Letter C is sure. No. Number five, letter C, no. The last opportunity, Giovanni. Okay. Giovanni me va letra por letra. Okay, vamos a darle chance. No, momentito, vamos a ver. Que Giovanni hoy tiene problemas con él. Es letter D. Ah, no, vaya, ahí le están, le están soplando la información, Giovanni. Letter D, dice. Vamos a ver. Letter D. Sorry, I have to talk to my boss. Letter D, right? Kidoki. Ayúdame con la tarea. No, ahorita espérame que estoy hablando con el jefe. Jefecito, right? Okay, could you lend me $20, please? This is for Kevin. What letter is Kevin? La más difícil le tocó a Kevin. Sorry. Sí. Okay. Okay. That's okay. Letter E. Very good. Ajá, Clarissa, me está pasando. Me está pasando la cheque. Ay, perdón. Ay, tenía activado el. Tenía activado el micrófono. Excuse me, teacher. No problem, Clarissa. Sí me gusta que participen. Quisiera que todos de un solo, ¿verdad? Lástima que por el ruido no podemos hacer que todos participen, ¿verdad? Ok, class. Any question? Yeah, that's it. Any question? No questions? Ok, we finish and now let's go to the manual, right? Let's go to the manual. Ok. Here, right? This is the beginning of unit number three, right? What is the name of the unit? Communication at the workplace, right? The objective is make polite requests at the workplace. Hacer peticiones amables, polite requests. Pedir algo amablemente. Let me see. Let's start asking this question to let me see. Carla está oyendo. Entonces, Mr. Amaya, Carlos, please. Carlos, let's go to exercise one. Look. And it says, do you usually help your coworkers with their tasks?
Do you usually help your colleagues in Robles Studios? Carlos? What? Okay. Okay. Sorry, but I imagine Carlos, right, watching the TV. I'm sorry, Carlos. That's my imagination. But I'm watching the TV. Okay. And then Carlos, what? Okay, Carlos. Do you usually help your co-workers with their tasks, with their work, or not? Or do you work alone? No. No. So you? Yes, I work alone. You work alone. I know you're an artist, right? You're an artist. Nice. Thank you, Carlos. So, Joel, what about you? Do you usually help your coworkers? Yes. Okay. I usually. Nice. In Jafrasa, right? Okay. Yes. Jacqueline, do you often ask coworkers? Comúnmente usted le pide su opinión. You often ask your coworkers to help with their task? No. No, no. Oh, okay, nice. It's nice, right? No. So you're like Carlos Amaya that they work alone. Okay, thank you, Jacqueline. Iván. Hello, Iván. So, Guillermo. Guillermo, do you often ask for workers? Do you often ask colleagues to help you? Guillermo? Okay, Erica. Do you often ask your coworkers to help you with your tasks? Yes, I do too. Yes. Okay, good. Now the question is, are you kind? Are you polite with your coworker when you ask? ¿Es usted amable, kind? Listen, I will copy here, right? Let me copy. Kind. Are you kind? Are you polite? Kind es amable, ¿no? Polite es político, amable también. Yes. Are you kind or polite when you ask favors or when you ask your coworkers, Erika? Yes. What word do you use in Spanish? ¿Qué palabra usa en español? Díganmelas. Cuando le piden favor. ¿Me podrías ayudar? Excellent, right? Like a question, right? Como una pregunta. ¿Podrías? ¿Querés ayudarme? No, mira, no hay problema si me pasas este reporte. No hay problema si me llamas a este cliente. ¿Ok? Normally, Erika, you don't say, llámame a este cliente. Pásame este reporte. Préstame tu lápiz. No, right? Ok. Here we have some other examples. Thank you, Erika. Thank you. Now, here we have some examples, right? On how to make these questions to your partner, to your coworkers. Look, could you print out the budget file? ¿Podrías imprimirme el archivo del presupuesto, right? And Rita say, the woman say, right away, Rita. Okay, hay una compañera que tengo en la mañana que se llama Rita, de los niños le dicen señorita. Señorita, okay. And then it says, would you mind opening the window? Sure, no problem. So here we have two forms to ask your coworkers, right? Tenemos dos formas de pedirle a los compañeros de trabajo, sus colegas, que les hagan un favor, ¿sí? Would you and would you mind, right? Good. Vamos a pensar en tres cosas que normalmente ustedes le piden a su compañero, ¿verdad? En el caso de Carlos y Jacqueline, no, porque me imagino que trabajan aparte, ¿no? O quizás
el trabajo de ellos no necesitan que alguien les ayude. So, but the rest of you, right? Para los demás, ¿qué tipo de favores, qué tipo de solicitudes les hacen ustedes a sus compañeros? Okay? So we have 5 requests. No necesariamente me lo van a hacer en inglés. Pueden hacerlo ahorita en español. Y después lo adaptamos a las preguntas, ¿va? Okay. I will give you 2 minutes. Nuevamente les voy a dar 2 minutos. Para que me hagan esas 5 peticiones o 5 favores que normalmente ustedes le hacen a sus compañeros. Request. Los que tienen el manual, pues usen su manual. Y los que no, en un cuaderno. ¿Sí? 5 requests. We are on page number 29. Estamos en la página 29, los que tienen su manual a la mano. Page 29, right? Okay. Volunteers, please. Volunteers. Me? Mirna, okay, Mirna. Let's start one by one, Mirna. One by one. Number one, please. And it's a favor. Sometimes is, could you buy tortillas? Nice. Could you buy tortillas for me? Also, you can say, would you mind buying tortillas? Look, would you mind buying tortillas for me? Or could you buy tortilla for me? Thank you, Mirna. Number two, please. Could you call in my casa? It's clients. It's my clients. Could you call my clients? Yes, it's correct. Could you call? I will write for you, right? Vamos a ver si lo tiene así. Could you call my clients? Agregamos ahí for me. Could you call my clients for me? Nice. Or you can say, would you mind calling my clients for me? Excellent. Also, Mirna. Okay. Number three. Would you mind on the light or encender la luz? Okay. Could you turn on the lights?
hay una canción que así se llama Turn on the Lights. Turn on the Lights. Okay. Like this, right? Vamos a ponerlo por aquí. Yes. Could you turn on the lights for me? Y aquí dijimos, puede ponerle hasta please, right? Okay. Using would you mind, léame esta oración. Would you mind? Would you turn on the lights for me? Wait, Mina. Would you mind? Would you mind? Uh-huh. Turn on the lights. Vaya, y aquí, Mirna, perdón, disculpe que me interrumpa, discúlpeme. Aquí le vamos a agregar ING, ING, ¿sí? Va, otra vez, would you mind? Would you mind turning on the lights for me, please? Excelentoso, right? Hasta más me creció el bigote, mire. De la felicidad. Thank you, Minal. The last one, right? Una última, entonces. Para darle espacio a otro compañerito ahí. Okay. Could you print order, please? Order. Ah, okay. Order your place. Could be right. Ordenar tu lugar. Could you please? No. Imprimir órdenes. Print. Órdenes o pedidos, no sé cómo sería. I know. Orders. It's okay. Could you print orders, please? O the orders, pongámoslo para ser específico. Could you print the orders, please? Could you please order the orders, please? Ok. Ahora, la última, el último favor que le voy a pedir. Would you mind? Would you mind printing the orders, please? More perfect impossible, Mirna. Thank you very much. Thank you very much. Okay, we're going to finish with one more student. Estudiante más. Y terminamos. Me, teacher. Solamente. Okay, Alicia. Thank you, Alicia. Solamente he hecho dos, pero. Okay, two. That's okay. No problem. That's it. Porque pero no sé si están correctos. Alguien más me dijo. Me, teacher. Kevin, okay. So, we have Alicia and Kevin, right? ¿Estoy en lo correcto? Okay. Alicia, please. Aunque sean dos. Okay. Could you send off information to my email? Would you send information to my my email? Mm-hmm. That's right. Good. Now, Alicia, can you change it? Would you mind? Would you mind sending information to my emails? Okie dokie, correct, right? They are sent. Entonces ya no. Entonces no ocupo el. No, wait. Las dos formas. Ya lo comprendí. Sí, pueden las de las dos formas. Okay. Incluso puede usar can también. Aunque esta noche no estamos viendo ese, como dijéramos, ese moda, pero igual puede usarlo, no hay problema, ¿sí? Ok, good. Now, the next one, please. La otra es igual, casi. En esa sí ocupé. Would you mind sending? Sending. Ah, ok, no problem. Thank you very much. Perfect. Kevin, please. Yeah. Could you help me for the documents in the system? Would you help me? File. File. Pero sería entonces así, mire, que file.
archivar, ¿verdad? Exacto. Sí. Could you help me to find the documents? Okay. Could you help me to file the documents? Now, Kevin, can you use would you to mind? No lo escuché, teacher. Can you say the same sentence, Kevin, using would you mind? La misma oración usando would you mind. Gracias. Would you mind? Where are the documents? Ok, vamos a ponerlo aquí para que todos lo veamos. Y después sigo con los ejemplos de Maribel, que ahí me está dando unos ejemplos muy bonitos. Would you mind help? ¿Qué le vamos a agregar aquí, Kevin? El. ING, right? ING, okay. Helping me. Y luego lo demás, ¿verdad? To file the documents. The documents. Would you mind helping me to file the documents? ¿Me podría ayudar a archivar los documentos? Right? Okay, Kevin, very nice. Ahora vamos a ver los ejemplos de Maribel, creo. ¿Sí? Maribel, ajá. Could you support me, please, enter the report? Could you support me to enter? Sería entonces, vamos a copiar este ejemplo. Vamos a ver si capto la idea de Maribel. Would you support me to enter the report? ¿Podrías apoyarme? Entrando, me imagino que en el sistema, ¿verdad? O en la computadora. To enter the report. O podría ser, would you mind supporting me to enter the report? Ok, y luego está, would you mind in this area, please? Pero aquí creo que le falta a Maribel un verbo. Vamos a ver si capto la idea de Maribel. Would you mind supporting me? Vamos a ver si me parece Maribel esto. Would you mind supporting me to enter this area, please? ¿Sí? ¿Más o menos, Maribel? No sé si capté su idea. Would you mind supporting me to enter this area? ¿Maribel? Bueno, espero que sí, ¿verdad? Espero que haya captado su idea. Ok, thank you very much. Now, let's move thank on. Thank you, teacher. You're welcome. Anytime. Thank you. Now. Sí. Now, listen, please. You have this information. Request. How do you request as a verb and how to use a request as a noun? Esto ya lo vimos en la presentación, ¿verdad? El request se puede usar como verbo. Por ejemplo, ask something politely. Esto es cuando usted pide algo de una forma política, amable. Request a new phone, please. Quiero pedirte que pidas un nuevo teléfono. Right? Or use request as a noun. Right? My boss usually has many requests for me. Mi jefe normalmente me hace muchas peticiones. So it's a noun, right? En una está usado como verbo y el otro como no, right? Any question? Questions?
Okay. So let's request as an now list, teacher. By, no lo entendí mucho. Si me hace el favor de explicar, por favor. ¿Cómo no? Please. Va, mire. Un request dijimos que es una petición, ¿verdad? Pero lo podemos usar como un verbo, como una acción. Yo, por ejemplo, yo le digo, Clarissa requests information. Clarissa está pidiendo información. Request. I request, you request. Pues la palabra request se usa como un verbo, ¿sí? Como una acción. ¿Sí? Okay. Es como un verbo, una acción. Correcto. Y también se puede usar como un nombre. Yo le digo, mire, quiero hacerle dos peticiones. Quiero hacerle dos favores. Two requests. ¿Sí? Entonces ahí, request, se está usando como un nombre. No como una acción, sino como un nombre. ¿Sí? Understand? Ok. Good. Ok. Si no, recuérdense que después de la clase les voy a mandar con la presentación y ahí aparece esto bien explicado con el PowerPoint, ¿okay? Y esto ya lo vimos también, pero vamos a repasarlo acá, ¿sí? Okay. Listen, please. Use could and would you mind to ask polite requests. Las estructuras could and would you mind se usan para hacer peticiones amables, políticas, polite, right? For example, could you call me later? Oh, sorry, it's time to finish, right? Creo que nos pasamos 2 minutos. Ustedes no me dicen, teacher, ya terminamos, digamos, porque yo puedo llegar hasta las 11, estoy bien emocionado con la clase. Respetamos su cátedra. No, pero dígame, porque también tienen que ir a trabajar. Solo vamos a estar dormidos dentro de unos minutos. Ok. Entonces vamos a hacer una cosa. Me hacen un favor de ir al manual, ¿sí? Y me terminan esta tarea, miren. Primero vamos a completar aquí en la gramática y después escribir unos... ¿Cómo se llama? Unos requests aquí en este cuadrito, ¿sí? Y mañana lo discutimos, ¿les parece? Ok. Sorry. Number page, teacher, please. Page number. Number page. Page number 30. Page 30. 30. Yes. Ok, teacher. Ok, attendance, please. Thank you. Me quedo con Jacqueline y voy a pasar listado. Ok. All right. Adelia. Present, teacher. Thank you very much. See you tomorrow. Brian. See you. See you. Carlos Vega. Present, teacher. Thank you. Have a good night, Carlos. Clarissa. Present, teacher. Okay, Estoy... goodbye, Clarissa. See you tomorrow. Here. Okay, bye-bye. See you tomorrow, teacher. Thank you. Bye. Danny. Present, teacher. Thank you. Bye-bye. Take care. Bye-bye. See you later, teacher. Maribel. Present. Thank you. Después de clase le envío la información. Maribel, sorry por tardarme tanto. Elmer. Pero... Ok. Elmer. Ok. Por aquí está Elmer, creo, el mensaje. Oh, yeah. Thank you, Elmer. Have a good night. Erika. Present, teacher. Thank you. Bye-bye. Guillermo. Present, teacher. You, Iván. Jacqueline. Present. Thank you. No se me vaya a ir, Jacqueline. Joel. Good night. See you, teacher. Good night. Carlos Amaya. Here. Thank bye you. Bye. Tomorrow. Bye-bye. Carla. Kevin. Francisco, por favor, ayúdale. Present, teacher. See you tomorrow. See you tomorrow. Kevin. Present, teacher. Thank you. Bye-bye. Ánimo. Bye. Vamos. Ya terminamos casi la semana. Ya vamos a la mitad. Okay. Ok.
Okay, teacher, bye. Bye bye. Giovanni? Alicia? Present, teacher. Thank you. Mirna? Present, teacher. Good night. Good night. Estela? Present, teacher. Thank you. Have a good night. Bye bye. Rosie? Good night, teacher. Good night. God bless you. Bye bye. You too. God bless you. Thank you. Okay. And Danny? Goodbye, Danny. See you tomorrow. God bless you. Thank you. Okay, Jacqueline. Welcome. Hi, teacher. Welcome. Okay. Do you have any question about any topic? ¿Tiene alguna pregunta, algún tema que le gustaría que repasáramos, Jacqueline? Sí, tengo que repasar un poco varios temas. Pero es más cuestión que tengo que volver a ver las clases y tiempo por el momento si me absorbe un poco. Sí, ya me imagino, es que con esto del trabajo, pues ni modo, ¿verdad? Hay que estar sí. Pendiente, sí. Demasiado. Los fines de semana, Jacqueline, le queda tiempo. Estos meses no soy contador. Cierre anual, cierre de los primeros meses, estamos con auditoría. Ese es el punto. Y con auditoría. Tienen que estar todo perfecto. Sí, bueno. ¿Y hasta cuánto llega esa, dijéramos, periodo de exigencia? Febrero, marzo. Febrero, hasta marzo todavía. Sí, porque son internas y auditorías externas que tenemos. Externas que están de todo el año, sí. Bien, así, ¿verdad? Ok. Y la contadora ahí, Jacqueline, la mera maciza de la información, ¿verdad? ¿Y cómo ser? No, hoy no voy a trabajar. Muy bien, pero la felicito, Jacqueline, porque por lo menos, mire, aquí estamos con sueñito y todo, ¿verdad, Jacqueline? Pero metiéndole gana al inglés. Bueno, entonces... Aunque sea de oyente, y luego, pues, cuando voy viendo, cuando me queda un chance, trato de repasar. Muy bien, quiero ver en la plataforma si me ha trabajado, ¿verdad, Jacqueline? Sí, todo va bien. He estado en lo esencial, que es trabajar en la plataforma. Muy bien. Sí. Y con la música y las películas y los videos en inglés, le queda tiempo por lo menos de estar haciendo algo y escuchando ahí a lo lejos. Música sí, siempre paso escuchando. Es okay. Medio de relax que tengo. Y sí, escucho música en excelente. Inglés. Ahora les envío un video de escuchar. Sí, es para niños el ejercicio, pero sirve. No sé si usted vio el video en el grupo, Jacqueline. No me quedó chance de verlo. Bueno, no se preocupe. Son videos cortitos que envío para que ustedes practiquen extra, ¿verdad? Mañana les voy a poner una canción. Les voy a poner una canción mañana, Thursday. Todos los jueves le puedo estar mandando una canción, así que ojalá le guste y la pueda practicar, ¿verdad? Otra técnica que puede hacer cuando tenga tiempo, después de marzo, imprimir la letra de la canción, imprimirla y ponerla en un lugar visible en su casa, ¿sí? Y andarla escuchando y repetir la letra, hasta que se la aprenda. Le va a servir muchísimo, ¿sí? Y cuando vea películas en inglés, ya que no sé si hay bebés en la casa o niños. No. No, bueno. Le iba a decir que lo escuchara con ellos, pero si no hay, pues solo usted solita, ¿verdad? Escucha la canción y ahí va viendo la letra, ¿sí? Viendo la letra. Ok. Hasta que se la aprenda, oiga. También los días viernes le estoy mandando un video de un libro. Un audiolibro, ¿sí? Okay.
Okay. Así que cuando tenga tiempo, ¿verdad? Y, o si quiere puede guardarlo, puede guardar el archivo. Ahí está en YouTube, ¿verdad? Yo solo lo único que hago es como escogérselo y mandárselo. Pero usted puede guardarlo. Bueno, hay varias cosas que las he dejado como en destacados para sí. guardarlos, para que no me cueste mucho buscarlo, para escucharlos y ahí voy, de a poco, pero ahí voy. Excelente. Y también las presentaciones de PowerPoint que yo les envío, si me gustaría que usted las guardara en su computadora. Eso se puede, ¿verdad? Solo sí. guarda y ya después puede repasar. Porque hay temas bien difíciles, como la voz pasiva, yo siento que sí. Mamá, me costó. Me cuesta todavía. A mí también me cuesta, ya que le... Imagínense, sí. ¿no? Así que entiendo, yo entiendo que son temas un poco complicados, ¿verdad? Pero lo importante es que aquí estamos, ya que... Oiga, la felicito. Okay. A pesar de Gracias. Tanta presión en el trabajo, pues, por lo menos le gusta el inglés y está aquí con nosotros. ¿Verdad? No sé si tiene alguna pregunta extra, ya que... No, tampoco me gusta mucho, me cuesta bastante. No, dígame que sí, es cuando porque... uno le gusta. Cuando a uno le gusta algo. No, cuando a uno le gusta algo. Bien. Sí, yo sé. Lo siento. Yo, igual yo a veces todo, me cuesta todo cansado, ¿verdad? Pero luego al día siguiente, no, hay que seguir. Ni modo, así nos toca, ¿verdad? Pero espero que sí, algo sí, aprenda. Que... Excelente. ¿Alguna pregunta extra, Jacqueline? Gracias. No. Vaya, por pues. It's a pleasure. Have a good night. And see you tomorrow. Que le aproveche mucho el trabajo mañana con los números. Ok, bye bye. See you.